Uno que haya adultos, las patas así como potrillo, que tiene así, así. ¿Qué me pasó? Esa es otra cosa de la cual quiero hablar con todos los caballeros aspectos, ¿sí? Porque el tiempo se va. Cuídense, quídense, aprovechenlo. Bueno, viene a salir el tipo y en la entrada, mano, en la entrada del hotel viene entrando su señora esposa con un joven, mano. Se quedan los cuatro en la entrada. ¿Sí? Y la señora viene rápido y viene lista, dijo, así te quería agarrar, señor licenciado, apúntate. Casados, vieja, ¿eh? Porque así somos. El primer año de casados, ella, que tú hablas y ella te escucha. Va siendo una educación. La primera educación la tiene con su familia. La segunda educación y la más difícil y la más de toda la vida es cuando convives con tu marido, ¿eh? Aprender a educarse, sí. ¿Sí? El primer año, tú hablas y ella escucha. El segundo año, ella habla y tú escuchas. El tercer año, los dos hablan y los vecinos escuchan. Y una ¡qué fuerza! Señores que son bien. ¡Y la madre! ¡El madre murió! ¡Por eso! ¡Vamos a una terapia de las vecinas! ¡Y vaya! Todo se te olvida. El viejito que pelea con la señora. ¿Y eso qué? Se te olvida todo, ¿no? Eso que dijiste, lo algo que dijiste de... ¿Y hiciste que algo raro mío de que yo... ¿Todo me volvió la vida de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De lo malo eso de...? Ya lo malo que te... Porque dijiste sí, sí. ¿Vimos? ¿Cómo cambia la vida con esa niñita que están chavos, que están filosas? ¿Cómo están? Filosas. No tengas muchacha, muchacha. Van a venir. Ayúdame a preparar algo de comer. Fíjate. Para que vean el colmo del Alzheimer, porque se entretengan su mente, es importante, hermano. Pues ahí está, dice, ahorita ven, ya me tengo que ir, regreso en un ratito. Ahorita que vengan tus amigas, como primer tiempo les das té, como segundo tiempo les vas a dar un sandwichito de triángulos que te hice, como tercer tiempo les das gelatina, y como cuarto tiempo les das té, ya cuando se vayan ahí. Pues llegaron las amigas. ¡Venta y venta! No tomo ya la bolsita, Maricruz. ¿Para cómo te llamas? Jesse. Me llamo Jesse. Haz una margarita. Por cierto, antes, por ejemplo, te platico eso porque, por ejemplo, mira, antes a la gente se le decía, sobre todo las damas con cariño, ¿no? Por ejemplo, se llamaba Teresa, le decían. A Margarita, a Guadalupe, ¿sí? Una prima mía nunca le usó su nombre, se llamaba Penélope. Creo que se sentía. Nunca le gustó su nombre. Sí, se quedaba. Se le daba López, entonces, si no le gustaba. Bueno, ¿por qué? Pero, ¿qué estaba diciendo? El colmo de la calle. Llegan, venta, venta, se abrazan las tres amiguitas, lloraron. Como primer tiempo les dio té, como segundo tiempo les dio té, como tercer tiempo les dio más té, ya que se fueron les dio té, puro té. Ya que se fueron, iban las viejitas, las dos, y dicen, qué mala anfitrión es Berta, ¿verdad? Dijo la otra, ¿cuál Berta? Dice, ¿por qué? Dice, no, ni un té.
conoció. Llega la chamaca y entra la abuela con toda la comida. ¿Qué pasó? Estas cabronas no vinieron. ¿Cómo se ve? Estaba la puerta de la abierta y dije, le voy a dar una sorpresa. Me voy a quitar los ojos. Ella se ve que estaba sola. Pues de pronto el mazo así se inclinó de lado y... desde que comencé, estaba tocando una canción tan bonita y me decía, oye, un pedazo. ¿Qué tomado tenés bonito? Me veo bonito. ¿Quién dijo? Mi mujer. ¿Por qué? Porque yo la alguien me sabe. Sí, un paréntesis. Siempre discriminan al mexicano. Hay mucho siempre. Discriminación es la palabra. Discriminación. No sé lo que tipos jugueros, ojos claros y. Es la de que tiene todo. Es que no le dije eso a los futbolistas de Latino. Así hablamos. A ver, ¿por qué me invitan a que a veces anuncio un guajacanadiense? Guajacanadiense, pero que dice, ¡No! Unas traídas, unas jetas, un tazaco. Y si ese es mi nombre. Total, lo que pasa con él no va a ver ni nunca lo va a quemar. Ya sale y dice, Brandy la fiesta. El Brandy la fiesta es un Brandy que... Amor.